mi casa. ¿A tu casa? Pero, ¿y tus papás? No encuentro a mi mamá. ¿Y sabes dónde vives? En el parque de la estación. Pobrecito, está perdido y asustado. ¿Cómo te llamas? Ángel. ¿Ángel? Uh-huh. Hay que llevarlo con su familia. Seguramente lo están buscando. ¿Estás loca? ¿Qué no ves tú las noticias? Cientos de casos de niños como este que son enviados por delincuentes para que al llevarlos a la dirección te asalten, te secuestren o te hagan cosas peores. Pero solo mira su cara, Jenny. Realmente está asustado. Pues hay que llevarlos con un policía y que ellos se encarguen. Su casa queda aquí cerca. Es un lugar muy concurrido. Seguramente se salió. Su familia debe estar preocupada buscándolo. Eres necia, Natalia. No hay que exponernos. Pues si no quieres acompañarme, me esperas aquí y yo lo llevo. Entiende. Mejor lo llevamos con un policía. Ay, Jenny, ¿cómo crees? Mejor aquí me esperas, no me tardo. Vamos, Angelito. Ay, Natalia. Yo quiero mucho a mi mamá. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Ceci, y cuida a los enfermitos. ¿Es enfermera? Uh-huh. Mi abuelita me lleva todos los días al jardín. ¿Y ella te compró el luchador? Me lo compró mi mamá. ¿Qué es tu juguete? El santo. ¿Te gustan las luchas? Uh-huh. ¡Aquí vivo! Bueno, pues hay que tocar el timbre. ¡Ay, mi zapato! Entonces espérame aquí sentadito, ¿eh? Uh-huh. ¿Me traes a mi angelito? Sí, lo encontré en el jardín. Realmente estaba muy asustado. Ven, Ángel. No sé qué pasa, no me va a creer. Yo lo dejé aquí. Estaba sentado, se estaba abrochando sus zapatos. Mira, incluso él me dio este juguete. No te asustes, pasa. Te mostraré algo. ¿Juguetes? Sí, son los juguetes que cada año, por estas fechas, algunas personas lo traen a mi puerta. No entiendo. Mira, te voy a contar. Hace 20 años, mi mamá cuidaba a mi hijo mientras yo salía del turno del hospital. Todas las tardes se iban al jardín a esperarme mientras yo salía y mi angelito se ponía a jugar. Cómo le gustaban las luchas, mi angelito. Yo casi siempre le compraba uno de estos. Sí, en el camino me venía contando lo mucho que le gustan las luchas y el santo. También me venía contando lo mucho que la quiere usted y a su abuelita. Yo no pude hacer nada. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. ¿Qué fue lo que pasó? Ese día salía más temprano de mi trabajo. Mi mamá se llevó al mercado a Ángel. Allá nos veríamos después en el jardín. Mi mamá, mientras compraba, Ángel con las ansias de jugar se salió al jardín. Muchos dicen que lo vieron jugar. Otros que lo vieron preguntando por su mamá. Pero de un momento a otro lo perdieron de vista. Esa historia que usted me cuenta sucedió hace varios años. Y el ángel que venía conmigo es apenas un niño. Sí, tenía 4 años. Y mientras jugaba en la fuente, tal vez tropezó. Cuando yo llegué, las personas ya rodeaban la fuente. Era mi angelito, que se había pegado en la cabeza y murió ahogado.